Vladimiro Guasón Butón. Amigos, como dije hace años, estamos justo donde yo dije que estábamos. Se reían de mí, me tomaban y me toman por loco. Mis padres piensan que estoy loco, o mis hermanas, o cualquiera, o sea, cualquiera, ¿no? Pero, como dije, Putón está invadiendo Europa. Esto es solo el principio. Tampoco quiero acojonar. Lo que quiero es dar, en todo caso, tranquilidad y esperanza. Porque todo pasa por algo. Tampoco hay que alterarse. Además, todo es relativo. Tú puedes estar en Gabón o puedes estar en Tumbuctú y no te afecta nada, ¿no? O en un pueblo de España o de Colombia, ¿no? Que es un sitio caliente, por cierto. Pero bueno, en realidad lo que va a pasar, si es que ya lo dije, allá por el precámbrico, hace 900 millones de años, por el jurásico, ya dije lo que va a pasar, o sea, ya está todo dicho. En la Primera Guerra Mundial, en la primera fiesta, crearon la Liga de Naciones. En la segunda fiesta crearon la Onunaki, la ONU, y en la tercera crea el gobierno mundial. Ya está, eso y los protocolos de los payos de Dios, punto, se acabó, bye, adiós, se acabó el vídeo, chao. No, es una broma, seguimos. Pero ahí está todo resumido, ¿eh? Te dicen que son teorías de la conspiración, los protocolos de los payos de Sion, pero es la realidad, esto es el principio. Parece increíble que Putón haga esto, pero no. Estaba escrito, está escrito ya en las profecías. Él es el anticristo, el famoso anticristo. Y el consejo que hay detrás de él es todavía peor. Él es la cara visible. El consejo es muy astuto, muy inteligente, el consejo de los 13. Y lo que la gente no sabe, como expliqué en el vídeo antes de la invasión, China quiere invadir Ucrania. En realidad es China quien está detrás. Pero son tan astutos que para no joder su mercado económico, las importaciones, exportaciones, pues hacen como que ellos están ahí por detrás. La Onunaki es una absoluta farsa, porque ya veis que tanto China como Rusia son perfiles importantes dentro del grupo este, que fue creado por los Rockefeller en un edificio de los Rockefeller, por cierto. Como juicio de Nuremberg, lo llevaban los Rockefeller, por si la gente no lo sabía, ¿eh? Y Garrafa Pal decía que había que llevar Rockefeller a Nuremberg, al nuevo Nuremberg, y lo montó él, pero bueno. Garrafa Pal es uno de los que lleva lamiendo el orto a Putón desde la antigüedad, ¿no? Siglos, ahí lleva estafando a los pobres diablos que escuchan al tipo este. Todo está pasando como dije, él obviamente no se va a parar. Esto es solo el principio. Además, como no le pasa nada, no le pasó nada en Georgia, no le pasó nada en Crimea, no le pasó nada haciendo el Brexit, no le pasó nada hackeando a las elecciones de Trump con trampa. Va a seguir, es así de sencillo. O sea que los del Báltico, como ya también está predicho hace tiempo, no lo digo ahora, pues se van a ser los siguientes. Ellos tienen un plan mundial de invasión mundial. No soy sensacionalista. A veces lo van a hacer claramente, otras menos claramente, poniendo un político, como están haciendo ya en muchos países de América Latina. Ellos quieren crear la Unión Soviética Latina. Ya veis que lo están haciendo. Parece increíble que la gente vote a esta pandilla de estafadores, pero lo vota. O te lavan el cerebro. O mira la cantidad de fanaticanos, ¿eh? Les llevaron al Capitolio, ahí murieron algunos por una payasada, ¿no? Porque vamos, los fanaticanos también van a sufrir todo lo que haga Putón. También les van a subir la luz igual que al resto. Sanciones igual que al resto. Van a sufrir las invasiones igual que el resto, sus familias, sus hijos. Pero bueno, vivimos en una sociedad completamente zombie ya hace mucho tiempo, desde el 2014, cuando dije que ya se había acabado la civilización. Y los planes siguientes serán más invasiones. Pero tampoco hay que creerse las versiones oficiales. Ojo, ¿eh? Que no
están engañando. Esto es todo un juego entre ellos. Fijaos lo que pasó en Paganistán. Resulta que cuatro barbudos que estaban en unas cuevas ahí en las montañas no pudieron vencer el ejército ruso. Ni ningún ejército pudo con ellos, ni el alemán, ni el inglés, ni los españoles, todos ahí pagando, muriendo gente ahí, el americano, el estadounidense. Es una farsa, amigos. Y ahora poco más, de hecho algunos de los que están ahí eran actores. Uno era un payaso, trabajaba de payaso y ya sabéis, aluvio y payaso. Entonces no crees en nada. Como en la primera fiesta, como en la segunda fiesta, como en la tercera fiesta, todo está súper controlado por los dos bandos, se forran a vender y luego a la reconstrucción. Hay empresas de los Illuminati que luego se dedican a reconstruir todo lo que han destruido y son multimillonarios. Hay varias empresas así, la gente no lo sabe ni se entera, solo ves lo que te dice la teletonta, los más mierda, que son todos de BlackRock, un fondo de inversión de los Illuminati. Netflix es de BlackRock también, por supuesto. Todos los partidos políticos, todo más mierda. O sea que, cuidadín con la versión que te cuentan, que es para generar odio por las bragas de Valencia. Entonces, lo que va a pasar, algunas cosas las voy a contar más adelante para dar más intriga, para dar exclusivas sensacionalistas, porque van a invadir algún país que es inimaginable, ¿eh? Pero lo van a intentar también. Y, como dije, también quieren ir a América, a Colombia. Está lleno de militares rusos, chinos, Venezuela, lleno de brujos y brujas. Venga, a hacer rituales ahí de todo tipo. Nosotros hicimos ahí una meditación colectiva. El portal que se abrió el 22 del 2 del 2022, de 2 a 22, fue alucinante. Las experiencias de la gente, absolutamente alucinantes. Había hasta 450 personas en algún momento y a lo largo de las horas, que fueron como 4, pues pasarían miles. Experiencias de todo tipo, de ver ahí diosas de la laguna, dragones, aquel león, bueno, algo maravilloso. También seres negativos, porque también hay energías negativas. Esto es una lucha entre el bien y el mal, amigos, como en la batalla de Kurukshetra en la India y como en la guerra de Troya, que son las dos más grandes batallas que ha habido en la historia de la humanidad, completamente ocultadas, sobre todo la de Troya, te dicen que es mitológica, completamente real. Se desarrolló en Francia y hasta la celebración cuando se ganó con champán es porque al lado estaba champán y lo celebraron pues con bebiendo champán, y esa celebración ha quedado hasta hoy en día y con uvas, ¿eh? Por eso en Nochevieja se toman uvas. De hecho, lo que va a pasar y lo que está pasando es como el karma del pasado. Por eso la gente dice, joder, pero qué mundo más horrible, esto es una asquerosidad, esto es una puta mierda. Tienen toda la razón, eso nadie te lo va a discutir, ¿eh? No tiene ningún sentido ya la humanidad, lo que está pasando, que esté todo el mundo en jaque porque este fantasma, este mancarra de barrio, de discoteca, pues se aburre y dice, voy a invadir esto, luego lo otro. Dios parece estar de vacaciones, entre comillas, que es así, pero también es cierto. Es el problema del confinamiento. Dios lleva 14.000 millones de años confinado. 14.000 millones, imaginaos. Hemos estado nosotros ahí un año, dos años. Imaginaos un tío que lleva 14.000 millones. Pues obviamente está un poco gaga, se le va un poco la olla. Chochea, amigos. Pero mira cómo pasó la invasión de Europa. Dije, cuando pase eso, esa está buena noticia, os dije. Era impensable, pero ha pasado. Y os puedo decir que él va a pagar karma. Vladimiro Guasón va a pagar karma. Y además él... Queremos que delire, él va al matadero. Él cree que no, porque es un ignorante, pero tranquilos. Cuando alguien tiene tanto ego, es tan malo, está matando gente, niños, quitándole las casas, padres, abuelos... Cuidadín, que es karma, que hay naturaleza. Y la naturaleza le va a mostrar lo insignificante que es. Y después ese tío tiene que pagar miles de vidas. Miles de vidas. Volverá a estado de piedra. Incluso consciente de que es una piedra. Animal. Sufriendo como un animal. Y luego vidas y vidas y vidas. Entonces, todo es parte de un proceso. Por eso digo que la gente no se acojone.
el hecho de que amenace con bombas atómicas y tal, existen otros controles, digamos, cósmicos, y no se puede hacer tampoco lo que quieras. Eso tampoco va a pasar, ¿eh? Y si hay conatos o algo así, que puede ser, va a pasar algo. Por eso os digo que la naturaleza va a reaccionar y no va a tener piedad. Es lo que puedo decir. Y tampoco hay que estar paranoico. Entiendo que la gente esté preocupada, por supuesto. Yo lo entiendo, ¿no? Pero tampoco ganas nada estando preocupado. No vas a solucionar nada. Es mejor que te distraigas con tus hobbies, te entretengas, busques tus recursos. Cada uno tiene los recursos que tiene, ¿no? A mí prácticamente solo me queda este. He hablado mucho yoga, yoga, meditación y tal, pero eso son tonterías. Lo real es lo real, lo que realmente te llena. Una buena botella de Bifit. Entonces, hay que verlo como una película. Tampoco quiero acojonar, porque todo depende de zonas, ¿eh? Hay sitios que no va a pasar nada, incluso en Ucrania. Y también muchas de las cosas que te muestran son falsas, ¿eh? Muchas de las cosas que te muestran son falsas, preparadas para sembrar odio. Otras son reales, por supuesto, que la gente está sufriendo y muriendo. Eso que nadie te dice que no, ¿eh? Pero ya sabemos lo que son las fake news. Detrás de todo hay un plan que llevan hace muchísimos años, hace décadas, preparado, ¿eh? Desde China, ¿eh? Ellos tienen un equipo, un departamento, el grupo que ha hecho muchas cosas, los cuentos chinos gore. No funcionan como países. Lo de los países es un cuento que te dicen, es un cuento. Ya habéis visto lo que pasó en Vietnam, que un país de nada, resulta que los mayores vendedores del mundo no consiguen vencerlo. ¿Cómo se come eso? Afganistán, ¿cómo se come eso? Ahora van a Ucrania. Ucrania es el origen de Rusia. Y los enemigos antiguos de la guerra de Troya eran los Uk, los de Uk. De hecho, Oannes, uno de los capitanes de Troya, era ruso, de Voronezh. Y Alejandro Magno era del Báltico, era de Göteborg, la ciudad donde nació Dios, de Suecia. Y Lutche, quiere decir Ibu 3, eran tres países aliados, Karelia, Lutche y Galicia. Y por eso ahora van ahí, es como una vuelta del karma ancestral, ¿no? Y en el pasado eso acabó, la época de la Atlántida, con un maremoto mundial. Es decir, que tranquilos, que el partido no ha acabado, se hará justicia y no es todo como parece, aunque entiendo que la situación está como para desmoralizarse. Entonces, tranquilos, y como ellos tienen una agenda gradual, ya iremos diciendo a qué sitios van a ir antes o después, en Europa, en América. Pero lo mismo que hizo en Ucrania, él puede hacerlo en cualquier país. Le da absolutamente igual. La OTAN le da igual también. Y tómate un bifiter, este Agnus. Ellos están de acuerdo. Son enemigos, pero están de acuerdo en muchas cosas. En IT, en la agenda del NOM. Y repito, para acabar. Primera Guerra Mundial, Liga de Naciones. Segunda Guerra Mundial, ONU. Tercera Guerra Mundial, gobierno mundial. Punto. Esto se llama los protocolos de los payos de Sion. Seguiremos informando con sucesivas exclusivas, y tenemos más información en nuestro Telegram. TM/contraperiodismo chat. TM/contraperiodismo matriz. Chao y vaselina mentolada para todos.